Doctor Rómulo Aguilar tiene la palabra. Señor presidente, creo que todo lo que se ha dicho aquí en esta apelación nos da la razón para que la sanción sea bien aplicada. Yo pido que se ratifique la sanción. Como Sánchez, de acuerdo con lo expresado por el doctor Aguilar. Muy bien, se ratifica la sanción impuesta por la Comisión de Disciplina. Siguiente, señor secretario. Tercer punto, comunicaciones. De la Universidad Católica del Ecuador. Cúmpleme indicar que el Club Liga Deportiva Universitaria de Puerto Viejo hasta el momento no ha procedido a cancelar el valor de $5,000 correspondiente a la letra de cambio 4-4 por la transferencia definitiva de los derechos del señor Hugo Vélez dentro del plazo concedido. En tal virtud solicitamos ir a disponer la suspensión de los derechos del mencionado club. De acuerdo con el apego al reglamento vigente, atentamente Rafael Larrea, director ejecutivo de Barcelona. En virtud de que nuestro club ha sido invitado a realizar un partido amistoso en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, el día 10 de enero del 2015 versus el Club Real España, por la presente solicitamos la respectiva autorización para poder cumplir con este compromiso adquirido. Atentamente, ingeniero Carlos Rodríguez, delegado. De la Asociación de Fútbol Profesional de la SUAI. Sírvase encontrar el acta de la sesión extraordinaria en la que se nombra el nuevo directorio de Gualaceo Sporting Club, la nómina de la nueva directiva y el estatuto del mencionado club. Atentamente, Rafael Peña Herrera. Adjuntan el acta de la sesión de la asamblea extraordinaria realizada el martes 30 de diciembre y una carta firmada por el ingeniero Fabián Serrano, presidente de Gualaceo, dirigida al economista Eduardo Dumas, que dice: informa usted que la nueva directiva de Gualaceo Sporting Club para el periodo 2015-2016, designada en asamblea extraordinaria el 30 de diciembre, se ha conformado de la siguiente manera: presidente, ingeniero Fabián Patricio Serrano Saquicela; vicepresidente, señor Vicente Armando Gallo Molina; secretario, doctor Rodrigo Vivi Cura; tesorero, señor Clever León; primer vocal, Edmundo Grijalva; segundo vocal, Oscar Barba; tercer vocal, Milton Cárdenas; primer vocal suplente, segundo León; segundo vocal suplente, Henry Saquicaray; y tercer vocal suplente, señor Javier Huarquila. Por consiguiente, de la manera más comedida, solicito que esta directiva se registre en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Atentamente, ingeniero Fabián Serrano, presidente. Muy bien, señor secretario, por favor, una comunicación dirigida al señor presidente Fabián Serrano, felicitándole y deseándole el mejor éxito al frente de este equipo que ha ganado la categoría y militar en la Serie B del fútbol profesional ecuatoriano. De la asociación. Ingeniero Carlos Rodríguez. Sí, perdón, una pequeña corrección en la comunicación. Es San Pedro Sula, la ciudad donde va a ser el partido. No te busco. San Pedro Sula. En Honduras. En Honduras. Conocemos. De la Asociación de Fútbol No Aficionado de Los Ríos. Por medio de la presente, hago conocer que la Asociación de Fútbol de Los Ríos se apresta a realizar la Asamblea General Ordinaria de Clubes, en donde se elegirá la nueva directiva de esta institución para el periodo administrativo 2015-2019. Fecha lunes 12 de enero, hora 16 horas, lugar oficina de la sede de la asociación, ubicada en San Camilo, sector Pro Mejoras. Ante esto solicitamos muy respetuosamente se sirva a designar dos delegados miembros del directorio de la FEP
para que sean parte observadora de dicha elección. Atentamente, ingeniero Alfonso Solórzano, presidente. Muy bien, yo voy a solicitarle a usted, señor secretario, y al doctor Zambrano, Boris Zambrano, para que en representación de la federación vayan al proceso electoral en la Asociación de Fútbol de Los Ríos. Ingeniero Mora, me está pidiendo la palabra. Sí, presidente, buenas noches. Presidente, miembro del Comité Ejecutivo, señores dirigentes y señores periodistas también. Realmente me he visto sorprendido el día de hoy ante unas declaraciones del señor Esteban Paz, donde menciona en un medio de comunicación denominado Más Deportes, el día de hoy, y donde cita textualmente lo siguiente: Paz criticó a la actual dirigencia de la FES al mando de Luis Chiriboga, entre comillas, ya se está adelantando valores para algunas instituciones y dirigentes, de tal forma que con esos anticipos ya tengan comprometidos sus votos, denunció. En mi calidad de tesorero de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, desmiento totalmente estas declaraciones del señor Paz. Llevo arriba de 16 años laborando aquí en esta institución y realmente nunca ha ocurrido este tipo de situaciones. Todos los valores que en su momento se giran a clubes o a dirigentes están canalizados con un concepto apropiado y debidos y archivado en la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Por lo tanto, yo sí pido al señor Paz que mencione a las instituciones y a aquellos dirigentes que se le ha entregado valor alguno por parte de la tesorería para este concepto de comprometer sus votos. Eso es, señor presidente. Quita la declaración del señor Paz. Muchas gracias, señor presidente. Eso es todo. Muy amable. Gracias. Gracias, ingeniero Mora. Usted ya lo dijo todo. Siga, señor secretario. Cuarto punto, varios. ¿Algo en varios? Bueno, ya se envió una circular por parte de secretaría, pero a través de esta reunión invito pues a toda la dirigencia de asociaciones y clubes del país para el precongreso, que será el día jueves a las 2 de la tarde en este mismo auditorio. Ustedes conocen que el precongreso agiliza muchísimo para que el congreso del día viernes sea totalmente expedito. Así que les extendemos la cordial invitación y nos vemos el día jueves a las 2 de la tarde.